mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above. Yo les comparto mi tarjeta para que tengan mis datos. Orlando Vera, servidor. Orlando. Como si fueran volantes, parece son. Sí, claro. Gracias. Ya de este lado ya compartimos. ¿Te animas, amigo, a ir al programa? Sí, ¿cómo no? Sí, sí, sí. Está divertido. Sí me gusta. Tiene rato que no estoy frente a un micrófono. YouTube, ya. Estoy frente a mi canal, pero del micrófono ya tiene rato que no. Oye, ¿qué presentas en tu canal? Pues tienes datos para que te suscribas y veas a ver si te agrada. Tengo de todo un poco. ¿Cómo se llama? Expresser con K. EKS. Bueno, ahorita que entres te lo deletreo. De hecho pienso hacer mis tarjetitas porque más rápido. Y eso, o sea, apoyarnos. Ajá, para poder crecer. Se llama Expresser, es E, K de kilo, S de sopa, P de Pedro, R de Ramón, Expresser. Expresser, al final la R. Ajá, al final la R, con K, Expresser. Expresser, así nada más. Es el que tiene ese mero, ese mero. Ese no, no, ese no es. Traes una gorra, ¿no? Traigo una gorra, ajá. Ya también te suscribes. Yo sí, sí. Me va a aparecer ahí, ya me suscribo al tuyo. Suscribir al mío. ¿También? Es ese. ¿Estás como Mike? Y ya es todo aquí, todo lo de YouTube. Está bueno. Luego se viraliza. Ajá. ¿Sí me encontraste? Sí. Sí. Sí, está padre, puedes compartir todo ahí y llega rápido. ¿Se viralizó el que escribí? ¿Cuál de todo? Uno a principios de enero. El de AMLO. Sí, escribí en mi Facebook. Escribí una publicación al día. Tengo en Facebook, tengo en Instagram también. Y alguien me dijo, lo escribí muy temprano, un domingo. Y alguien me dijo, oye, ponlo en público para compartirlo. Sí. Nada más para ver si así me aparece. Y como a la hora ya llevaba como 100 veces compartido y 100 comentarios. Y le dije a mi novia, le dije, ¿qué va a ser? Esto es bueno, es bueno. Es más, te apuesto algo. Si llega 200 veces compartido y 200 likes, me invitas a cenar. Como a la hora y media, me dice, pues veo que va a ser cena y hasta me vas a querer llevar un motelazo porque lleva como 5. ¿Compartida? ¿Está bueno? Está muy bueno. Está muy bueno. Llegó a 70,000 veces compartida. Escribí una cosa de mi opinión sobre lo que estaba pasando con lo de esto. 70,000 veces compartida, 45,000 likes. Cuando llegó a 5,999 likes, hasta me mandaron los de Facebook una felicitación. No, pues todavía colgó un buen rato. Está padre eso, ¿eh? Llegar. Pero las mentadas de madre también se pusieron de a peso. Pero eso es lo bonito, porque empiezas a aprender a ver muchas opiniones. Diferentes cosas que ni siquiera te pasaban por tu cabeza de lo que la gente piensa. Fue el de... ¿Cómo te preparabas para la crisis? ¿Te preparabas o no? ¿Por qué no te está beneficiando nada? Algo así era, ¿no? Ese fue otro. Ese también casi se viralizó. Era la opinión del presidente. ¿Cuál fue? Esa era la opinión del presidente. Fue uno que yo decía,
estoy a favor que ha puesto, que ha hecho, empezaba el diálogo del gasolinazo, cosas así que me gustan. Pero ya es mi opinión personal. Pero al rato la andaban mandando por WhatsApp y me decían, oye, yo estoy acá con un grupo de empresarios en Chihuahua y mira, eres tú, pues soy yo. Y me habló Luis Alverde, el rector de la Anáhuac. Me dice, oye, rockstar, muchas gracias por lo que escribiste, bien hecho. Nada más me llama para regañarme y ahora me llamó para felicitarme. Y me dice, me lo mandaron de México. Le llegó alguien y me lo reenvió. El miércoles que empiezan las clases, por favor, compártelo con los alumnos. Pero lleva como 6,000 y como a las 10 de la noche, otro correo de Facebook que dice, ¿sabes qué? Tu cuenta te la vamos a congelar porque nos están pidiendo que la demos de baja. O sea, hay un grupo grande que le está solicitando que porque estás subiendo cosas de odio. Se tiene que revisar y se meten a revisar. Sí, se mete a revisión. Cuenta, fotos, todo lo que has posteado, todos lo revisan. No, es que no hay nada. Como Saúl Reina, no sé si han visto el canal de Saúl Reina, de un mexicano en Canadá, que subió una foto en la torre de Trump con un traje de trabajador y la bandera. Ah, sí. Y de ahí se hizo viral y hizo su canal. Y le está yendo muy bien. Pero está muy bueno su contenido, por cierto, si les gusta YouTube. ¿Cómo ocupan esta crisis? Porque ya también en El Salvador hubo un chavo que estaba en el órgano judicial y empezó a criticar al gobierno y lo despidieron. Y se ocupó, sacó su canal y ya está. Son momentos de oportunidad. En Facebook también estoy igual, por si me gustan seguir la fanpage, igual como estoy en YouTube. Me gusta ahí subir contenido distinto. Videos también, algunos los subo ahí. Y también subo los enlaces por si se los pierden. Por si no activan la campanita de notificación, me siguen en Facebook, ahí aparece cuando subo un video nuevo. Es como micha, pero al final Pero ya, pues, congelaron tu cuenta. Me la descongelaron como en las 6 horas. Se ve que es gente ya con un cierto horario, ¿cierto? Entonces la revisaron y como a las 7 de la mañana nos la liberaron. Es que hay contenido que no les gusta mucho, incluso a las mismas empresas de redes sociales, y le ponen mucho énfasis. Temas políticos, temas raciales. Los hablovers sí se me fue. Tiene una comunidad atacando todas las noticias. A las 9 de la mañana, con un minuto, se me dejaron venir así las mentadas de madre. Y algunas horribles. Me espantaron. A mí todavía no me ha tocado, pero eso es bueno, es buena señal de que estás tocando ahí botones. Estaba yo cargando, en mi foto del perfil estoy cargando a una sobrinita, pero estaba muy pelona. Ok. Parece niño. Y uno de los correos me dice, tú y el güerito de la foto se los va a llevar a tu papá. Vamos a cargar, cabrón, vas a oír los chillidos. Todas cosas bien feas. Sí, y algunas amenazas bien cabronas. Y otro me pone, pinche judío de mierda. Oye, ojalá a tus abuelos los hubieran hecho jabón en Polonia. Y no estarías aquí. Y yo, cabrón, bien feo. Sí, se siente feo. Y me dijeron, mira esto como sube, baja, no los peles hoy, ya mañana te pele. Me llegaron como 500 solicitudes de amistad, los mismos que me estaban mentando. Al final, ponernos las pilas y seguir trabajando con entusiasmo, con pasión, como nosotros sabemos hacer y eso sabemos que va a ir incrementándose, pero al final la idea es tener una transformación, ganar y que puedan tener sus espacios donde nos estamos generando. Acá, en el proyecto también que entramos, ¿no? Para ver si vamos ahí a Radio Anáhuac, igual que ya podamos entrar allá, y todo eso también nos va a empezar a funcionar para que se... Ya tiene radio la Anáhuac, sí, y nos están ofreciendo una hora a la semana. Venga. Está padre, está divertido. Está divertido, muy divertido. Yo estuve un ratito en Radio 11,
Radio Web, es del licenciado Loyola. Vera está ahí en la calle de Guerrero y la verdad me la pasé bastante bien. El año pasado tuvimos también nuestro programa. Sí, una temporada. Estuvimos como 6 meses, ¿verdad? Estuvimos, pero al final el problema es siempre acabábamos los mismos. Ok. Es que siempre son ustedes, pues es que invitamos, quieren ir, a la gente como que le da, ya a la hora de estar ahí en el micrófono, les da como miedito, les da... Sí, da pena, incluso... Ese nervio. Sí. Y entonces prefieren decir, no muevo de mi zona de confort, no me dio tiempo. Es una vez al mes. No, con esa discusión que tiene la sociedad, con eso, entonces, ¿dónde permea todo lo que está radio? Y no ir, digo, es por parte del miedo a decir, bueno, voy a ver, a innovar, a hacer algo más. Pero al fin y al cabo, el que se atreve, digo, tiene ahí un paso adelante y todo. Sí. Sí. Nosotros buscamos hacer algo completamente ameno, por medio de preguntas, cómo nace, cuál es la misión, pues hacerlo simple, porque también luego temas muy rebuscados, para que, creo que con 3 preguntas siempre puedes iniciar una buena sección de un programa, cómo nace tu empresa, cuál es el propósito, para qué, un mensaje le puedas dar a la gente, ¿no? El tema relacionado con lo que tú haces. Que la gente sienta que tiene información de valor, que puede ser de funcionar, que la pueda utilizar. El hecho de que tú cuentes tu experiencia. Sí, así es. Y entonces, apenas empezamos la semana anterior, ya ahorita que se une también Jorge, y vamos a tener ya la parte de los invitados, una sección ahí. Es una hora, pero la parte va a ser 15 minutos. Son 4 secciones ahorita, como lo visualizamos, y de ahí lo modifican, pero sí dedicarle una sección a pura gente de la hora del networking que quiere ir a compartir. Claro. ¿Te acuerdas cuando tuve mi programa en la tele? Ese es otro rollo, ¿no? Ese es otro rollo. Si en la radio te pone nervioso, en la tele yo creo que era una hora los miércoles, se llamaba Voz Joven en Radio y Televisión Querétaro. Ok. Igual teníamos una hora. Ok. Madre bendita, ¿cómo lleno una hora? Sí. El problema es que al inicio dices, ay, es que pues, ¿cómo genero el contenido y a quién me traigo? Sí. Entonces yo lo que hacía, igual lo dividimos en 15 minutos, un poquito menos por los anuncios, sí. Y eso, te quedaban como 11 minutos. Y llevábamos invitados, chavos que tuvieran algo interesante que contar. Ok. Entonces, por ejemplo, una de mis alumnas fue a certificarse como bailarina en bailes polinesios, pero fue a Bora Bora. Cuando nos dijo Bora Bora, todo el mundo haciéndole burla, que se había ido al motel Bora Bora. Y dice, ¡no! ¡Bora Bora! Y cuando empieza a sacar sus fotos y todo, fue a Tahití a certificarse. Y le fue tan bien que le invitaron a la hora nacional. Okay. Entonces era muy divertido. Eso es de la Ciudad de México, ¿no? Desde la Ciudad de México se transmite. La hora nacional, sí, ¿verdad? De México, pero siempre andan cazando a quien invitan. Ok. Porque ya ves que es muy largo, ya no sé si todavía existe. Sí, existe. Era como 3 horas los domingos. Sí. Entonces igual andan buscando a quien. Entonces estos programas en las televisoras locales, pues ya, oye, este está padre, tiene, y este trae buen tema, y este trae buen look, nos sentamos un año con el programa. Entonces usaba yo mucho a mis alumnos. Tenían mucho contenido. Sí, pues a ver, de ustedes, pues tengo, ahorita tengo 100 alumnos. Okay. De estos 100, al menos 10 traen una historia. Claro. Algo bueno. Padre que contar. Y a todos, de repente, oye, pues yo corro go-karts. ¿Y qué has hecho? No, pues soy campeón internacional. ¡Ah! Eres sentado hasta atrás que ni te pela. Y en ese momento ya lo motivas y despiertas el. Entonces, ¿qué eres? Tengo uno que es un vago. Y tú lo ves y no das un beso por él. Pelo así súper largo, siempre sentado ahí atrás. Esos son los buenos, ¿eh? Esos son los buenos. Ya le dio, no fue 2 veces seguidas. Entonces ya llega y me dice, oye, profe, pues no pude venir la.
la semana pasada, y me di cuenta, es que es mi primer torneo que juego ya como profesional de golf. Está rankeado entre los 200 primeros del mundo. Ay, Emilio Chaino. No, tú lo ves sentado hasta atrás, nunca te pela. No vas a entrar hasta con audífonos. Lo que quieras, cara. Ya que le dije, oye, pues platícanos tu historia, compártela aquí. Todo el mundo tiene algún padre que presumir. Entonces eran los que yo andaba cazando, ¿sí? Que podemos invitar también al programa.